Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Antes de nada quería disculparme porque la semana pasada no subí ningún vídeo y bueno, es que estuve un poco pachuchilla, pero nada. Esta semana vuelvo a estar genial y bueno, vengo con vídeos por partida doble porque los vídeos que no subí la semana pasada los pienso subir esta, aparte de los que ya tenía programado para esta. Así que abróchense los cinturones, porque comenzamos. Bueno chicas, hoy quería hablaros de mi iPad Pro y de dos aplicaciones en concreto que estoy utilizando para, bueno, plasmar mi creatividad. Se trata de Amazon Grab y Procreate. Son dos aplicaciones. Amazon Grab es para hacer mandalas y bueno, dibujar en realidad, pero la característica fundamental de la aplicación es hacer mandalas y es súper divertido. Y luego Procreate pues es una aplicación de dibujo, pero se caracteriza porque puedes trabajar por capas y aparte tiene una gran variedad de pinceles que lo hace perfecto para dibujar lettering digitalizado. Así que bueno, pues si todas estas cositas os interesan, quedaros que empezamos. Pero recuerda que todos los enlaces interesantes que aparecerán por el vídeo estarán en el post de este vídeo en mi blog. Así que bueno, si tienes alguna duda, os dejaré el enlace abajo en los comentarios, en la cajita de información, perdón. Bueno chicas, este es mi iPad Pro y este es el Pencil. Yo me los compré en el Black Friday y por compras superiores, no recuerdo si era 200 euros o algo así, te regalaban una tarjeta de 100 euros, así que el Pen me salió, como quien dice, gratis. Quería hablaros de estos accesorios que compré en Amazon, que si queréis también os puedo dejar el enlace en el post que voy a hacer. Y bueno, son unos accesorios de goma y este en concreto es para proteger la punta, porque bueno, ya sabéis que la punta esta es intercambiable para cuando ya esté muy gastada. Y bueno, quieras que no, pues esto como que la protege. Y a la hora de quitarlo, para no perderlo, puedes ponerlo en lo que es el capuchón, ¿no? Como sabéis, también tiene un capuchón que es esta cabecita tan pequeñísima. Y bueno, pues también le compré esta abrazadera que, bueno, pues a la hora de cargarlo y demás, estás evitando el perderlo porque bueno, pues se queda ahí sujeto, ¿no? De la otra manera pues estaba esta piececita tan pequeña suelta y era muy fácil, pues ya sabéis, perderlo de vista. Y luego esto es un pack, viene la punta protectora, esta abrazadera y luego viene otra abrazadera, porque para cargar el pen necesitas un adaptador para el cargador. Y también es una pieza súper pequeña que viene, es el mismo concepto que estáis viendo aquí, pero con el cable del cargador. Entonces tengo tanto el adaptador como el cargador normal en el mismo cable. Y también es muy fácil tenerlo siempre a mano y evitar pues futuras pérdidas. La funda también la compré en Apple y la compré en Oro Arena, si no recuerdo mal su nombre. Y la verdad es que estoy muy contenta. Porque, bueno, solamente protege, en realidad, estoy muy contenta porque me gusta mucho el color, pero en realidad solo protege la parte delantera, porque va abrazado a la tablet por un gran imán y la parte trasera queda descubierta. Como veis, no pude evitar coger el oro rosa porque, bueno, me quedé con las ganas de comprarme el iWatch en oro rosa y, por supuesto, el iPad no me iba a quedar con las ganas, así que lo cogí en oro rosa y me encanta. Como estáis viendo, tengo bastantes aplicaciones en mi iPad, pero realmente quería hoy enseñaros estas dos. Una es Amazon Grab y otra es Procreate. Bueno, ambas aplicaciones son de pago y esta Amazon Grab creo que eran 0,99 euros y Procreate eran unos... Uy, perdón. Y Procreate eran unos 4,95 euros o algo así. Procreate es una aplicación de dibujo en general, pero que tiene
una gran variedad de pinceles y que utilizado con el pencil de Apple, pues se ha vuelto famosa entre los letristas porque la verdad es que va bastante bien para hacer lettering. Y eso es lo que yo quería enseñaros hoy, un poco algunos trucos para poder empezar a utilizar la aplicación si os interesara comprárosla. Y luego Amazon Grab, bueno, como estáis viendo, es de mandalas. Y la verdad es que es una aplicación cuanto menos estimulante. Como veis, yo ya tengo aquí algunas cositas que he ido creando yo. Y bueno, cuando me la cogen en casa de mis padres, pues también hacen ellos sus cositas. Y bueno, pues os voy a enseñar, por ejemplo, esta de aquí, ¿veis? Es, pues vas coloreando, vas haciendo tus mandalas y tus cositas. Es muy fácil, tenéis aquí una carpetita donde volvéis a todos vuestros proyectos y si le dais al más, pues tenéis como una selección de opciones para hacer vuestros dibujos o mandalas o lo que queráis. Por ejemplo, tenéis el proyecto Miro, que básicamente es una línea y lo que dibujes a partir de esa línea. Por ejemplo, como estáis viendo, ahora quiero escribir con el pencil, pero no escribe. Y es porque se ha desvinculado y para volverlo a vincular solo habría que ponerlo en como si estuviéramos cargándolo. Una vez que lo metemos, se vuelve a vincular y ya se puede volver a utilizar. Como veis, lo que se dibuja de la línea hacia arriba, pues se dibuja simultáneamente en paralelo con la de abajo. Y bueno, pues ya veis que hagáis lo que hagáis, es que es una auténtica pasada, la verdad. Pues así podéis hacer un montón de cosas. ¿Qué os gusta esto que habéis hecho y queréis colorear? Bueno, pues aquí tenéis tres opciones. Lo que es el pincel, que es realmente lo que estamos haciendo ahora. Como veis, si queréis volver hacia adelante o hacia detrás o borrar algún paso, tenéis estas dos flechas, que es para ir hacia adelante y hacia detrás. Luego tenemos estos tres cuadraditos, que es el pincel, que es lo que hemos utilizado para hacer lo que hemos hecho. Y luego tenemos lo que es el botecito. El botecito este es para seleccionar el color en este cuadradito. Como veis, tenemos una paleta de colores primarias y esto me gustó muchísimo porque, por ejemplo, como podéis ver, si cojo, arrastro el rosa aquí, yo presiono hasta conseguir el tono de rosa que yo quiero. Y luego puedo mezclarlo con otro color, mezclando, hasta que consigo el tono que a mí me gusta. En el momento que ya tengo ese tono, selecciono y bueno, pues ya podría ir coloreando aquellas partes que me parecen interesantes con ese tono de color. La verdad es que es súper divertido, me encanta y es, digamos, una forma de tener siempre mandalas disponibles a nuestro gusto y es un poco el tema de colorear y demás, está muy en tendencia y la verdad es que engancha mucho y es súper, súper divertido. Bueno, como estáis viendo, esto sería un poco para empezar a utilizar la aplicación. ¿Veis? Y básicamente estos son los las cositas más básicas, ¿no? Si nos volvemos a los proyectos, vamos a darle a las colecciones, luego tenéis, por ejemplo, este tipo de proyectos que, como veis, están aquí las líneas y en función de lo que hagas a partir de una línea, pues se va multiplicando y vas haciendo tus cositas. Igualmente, pues, si queremos colorear, vamos buscando la paleta de colores y, bueno, aquí es que no hemos hecho, vamos a hacerlo un poco más
Bueno, aquí hemos puesto verde, también podemos dibujar con muchos más colores. ¿Veis? La verdad es que es súper divertido y súper relajante. ¿Veis? Yo es que cuando empiezo ya no puedo parar. Bueno, pues esto sería un poco lo que es Amazing Grab, que es básicamente para hacer mandalas y colorear. Pero bueno, también tenéis la opción, si queréis, de dibujar, que es el proyecto No Simetría. Y ya tenéis un lienzo donde podéis dibujar y hacer lo que os apetezca, ¿no? Tenéis la paleta de colores, los pinceles, que sería un poco aquí, podéis ir modificando el pincel, más grueso, menos grueso, más difuminado, menos difuminado, con líneas intermitentes, en fin, un montón de opciones, ¿no? Y bueno, pues esto sería, como veis, básicamente Amazing Grab. Y luego lo que es la aplicación de Procreate es muy divertida también. Como veis, por ejemplo, aquí tengo algunos proyectos que hice en Navidad, y la verdad es que está muy bien la aplicación por 4,95 € porque es una réplica, digamos, de Photoshop. ¿Y por qué digo Photoshop? Porque te permite trabajar por capas. Las capas las tenemos aquí, como estáis viendo, tenemos un color de fondo que es el blanco, y luego, por ejemplo, si quitamos esta capa para no visualizarla, estáis viendo que hice como una capa solo de colores con algún pincel en concreto. Y luego añadí esta capa de color en blanco encima, donde a su vez seleccioné la opción de goma e hice algunos dibujos con la goma. ¿Y qué pasa? Que estaba borrando la capa blanca para que se dejara ver aquella la capa del fondo que yo ya había dibujado, que era básicamente esta. Al dejar, o sea, estáis entendiendo el concepto, ¿no? Es que es súper divertido. Luego también, por ejemplo, esto fue otro de mis proyectos que hice una fotografía a estas paletitas de sombras, y me apetecía mucho, bueno, pues hacer este diseñito con lettering por todas las fotos, como un poco se lleva ahora, ¿no? La verdad es que me encantó el resultado y tengo que trabajar más sobre ello. Vamos a hacer algo, a ver, este, por ejemplo, si quisiéramos borrar esta aplicación, este proyecto, solo tendríamos que deslizar hacia la izquierda y eliminar. Vamos a darle aquí al más y vamos a crear un proyecto. Yo ya por defecto utilizo 900x900 píxeles porque es el formato cuadrado que normalmente se suele utilizar o suelo yo utilizar en las redes sociales. Viendo un poco lo que es la barra de herramientas, aquí volveríamos a la galería donde están todos los proyectos. Si volvemos a entrar en el proyecto, este icono de herramienta, bueno, pues aquí te va a enseñar todas esas opciones que tiene la aplicación. Por ejemplo, insertar, pues para insertar una fotografía o hacer una fotografía directamente. El lienzo, pues todas esas opciones para darle forma a tu lienzo. La opción de compartir, que te dice cómo puedes compartir, pues en qué aplicaciones puedes compartir tu obra de arte, o esta opción, que es una opción muy buena, que es exportar vídeo. Es decir, la aplicación graba tu proyecto mientras lo estás haciendo y luego te hace un vídeo. Esto es divertidísimo y está muy guay porque, por ejemplo, cuando estás haciendo el lettering, te hace un vídeo de lo que estás haciendo a cámara rápida, y la verdad es que luego quedan chulísimos. Así que si os interesa, ya sabéis, en la herramienta, en la opción compartir, exportar vídeo, y es chulísimo. Luego, pues, si quieres grabar ese vídeo, pues puedes, aquí tienes como más configuraciones para vincular con otros dispositivos y las opciones de la interfaz y demás, ¿no? Y luego aquí tienes una opción de ayuda que, bueno, pues puedes
comunicarte con la comunidad o incluso hacer tus preguntas al asistente de... Perdón. Al asistente de la aplicación. Luego tenéis aquí este icono que es una varita mágica y bueno, pues te ofrece una serie de retoques como la opacidad, el desenfoque, el tono, la saturación, el brillo, etcétera, de lo que es el proyecto en sí. Este icono todavía no he aprendido muy bien para qué sirve, así que bueno, pues queda como un poco incógnita. Y la flechita esta es... una opción para cuando estás, trabajando con varias capas, pues seleccionas las cosas de esa capa en concreto, ¿no? Luego lo que es el pincel es una opción súper extensa porque tienes un montón de pinceles, pero un montonazo. Y la verdad es que cuando yo... Cuando yo empecé, la que quería utilizar era la propia para hacer lettering. Y bueno, esta de pluma caligráfica está genial, pero yo al principio de utilizarla, no me servía para hacer lo que yo quería. Es que claro, te tienes que meter dentro y poner el streamline al máximo para que lo que es el trazo... Vamos a ver. Vale. Para que el trazo sea como perfecto, como yo le llamo, ¿no? Como estáis viendo, el pencil tiene, interpreta los cambios de presión, o sea, según presionas las líneas son más gruesas o más finas, como estáis viendo, y la posición del lápiz, o sea, si es vertical no es lo mismo que si es horizontal, y la verdad es que es una auténtica pasada. Por ejemplo, tenemos este pincel que me ha entrado a las ganas de utilizarlo, y a ver... Bueno, pues este sería un buen pincel para, por ejemplo, hacer lettering. Bueno, habría que saber utilizarlo porque, por ejemplo, si pongo el pincel en vertical, muy bien, o sea, hace unos trazos muy buenos. Pero si lo pongo en horizontal, como veis, son muy gruesos. Por ejemplo, esta opción que es la manita, realmente es para trabajar con el lienzo y moverlo y demás. Es decir, si yo necesito ampliar el lienzo para hacer algún detalle en concreto, vale. Ahora no escribe porque estaba seleccionado la función de manita. Si le doy aquí, pues ahora sí que escribiría, como estáis viendo. Vale, esto sería como una vista ampliada de mi proyecto. Si le vuelvo a dar a la manita y pongo más pequeño, pues ya veis que no se pisela tanto, y que puedo agrandar y que puedo mover, ¿no? Y la verdad es que es súper, una función muy, muy buena, ¿no? Este sería la goma que tiene la misma función que el pincel, porque si le das te salen todos los pinceles que teníamos en la opción de pincel, lo único que pasa es que tiene la función de borrar, básicamente. Y luego estas dos hojitas dobles es la función de añadir, de ir añadiendo capas. Le das a la opción y le das a más y ya irías aplicando capas. Es decir, si me vengo a la capa 2 y pongo aquí, si pongo aquí una cosita así y me vengo a capas
y la deselecciono para que no se vea, esa capa está ahí porque no se está viendo, pero vuelve a estar. Y luego, por ejemplo, si volvemos a esta opción que es la flechita, si estamos sobre esta capa y yo selecciono, veis, puedo mover donde yo quiera la, pues lo que he hecho en esa capa, puedo ponerlo más grande, más pequeño, en función de las cosas que estemos haciendo, ¿no? La verdad es que está genial. Bueno, y podría volver a quitar y poner, y en función de lo que estamos haciendo, pues si no me interesa ver ahora mismo esta capa, pues solo me quedaría con esta, y la verdad es que está genial. Y luego esta barra lateral que tenemos aquí, esta barra lateral, pues como habéis visto antes, es para ir controlando las funciones de pincel. Si yo, por ejemplo, tengo este pincel, que también podéis aquí ir controlando cómo va a ser el pincel, pues de el estrechamiento del pincel al inicio, al final, pues todo eso lo vais a ir controlando aquí. Y luego, pues si tengo seleccionado ese pincel y quiero que sea más grande o menos grande, o más opaco o menos opaco. Y bueno, estas flechas son las de borrar un paso hacia adelante o hacia detrás. Y esto, pues, pues la verdad es que no sé muy bien qué es lo que es. Creo que es para... Sí, esto es como un gotero para ver qué color estás utilizando. Si yo pongo este color en concreto, pues ya me sale aquí. Si vuelvo a ver, si vuelvo a pinchar en lo blanco, pues se me queda blanco como estáis viendo. Y un poco sería esta la funcionalidad de esta aplicación. Que como estáis viendo, bueno, pues aquí solo quería hoy explicaros un poquito cómo funciona, no cómo yo la utilizo. Realmente, hasta el momento, los pinceles que he encontrado no me ayudan a hacer el lettering como a mí me gustaría. Encontré una página que os voy a dejar en la pantalla porque ahora mismo no recuerdo, creo que era iPad Pro Lettering, que tienen unos pinceles chulísimos, pero son de pago, y la verdad es que pues no me apetecía pagar, después de haberme comprado el iPad y el pencil y demás, no me apetecía gastar más dinero en cosas. Pero sí que la página tiene dos o tres tipos de pinceles gratis que podéis descargaros, que son estos. Vienen algunos corazoncitos que, bueno, podéis utilizar. Ay, que está oculta. Que podéis, bueno, podéis utilizar para hacer corazoncitos, como estáis viendo. A ver si consigo que de alguna vez por todas... Ah, mira, ¿veis? Ahí hace corazoncitos. Y luego están estos pinceles, que yo el que pensaba que me iba a gustar más es el Original Calligraphic, pero realmente no es un pincel... No sé, el realmente, ¿veis? Al cambio de presión tiene un cambio muy brusco. Realmente no me emocionan los pinceles estos, así que, bueno, tengo que practicar mucho más, porque la verdad es un poco complicado cogerle el truco, como estáis viendo. ¿Veis? Los cambios de presión con estos pinceles no son muy buenos. ¿O será que yo realmente no le tengo el truco cogido? Es cuestión de practicar, y yo la verdad es que ahora estoy practicando muchísimo más con los Tombus y me apetece mucho más trabajar con el papel. Pero bueno, hasta el momento he hecho mis cositas con estas aplicaciones, y la verdad es que ante todo lo utilizo para relajarme y, bueno, pues hacer lo que me viene a la cabeza. Y la verdad es que me gusta las dos aplicaciones que os he mostrado, ya sabéis, Amazon Grab y Procreate. Contadme en los comentarios si utilizáis alguna, si la conocíais, o si os he creado ansia viva por utilizar alguna de las dos. Si no sois muy letristas todavía, creo que vuestra aplicación va a ser la de Amazon Grab, además es la más baratita y es súper divertida. Así que si alguna se anima a hacerla o ya la tiene, me encantaría de que me
lo dejarais en los comentarios. Y bueno, chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que, bueno, os haya animado por lo menos a trabajar un poco con Amazing Grab, que es la aplicación de las mandalas que estoy segura que os va a encantar. Y nada, recordaros que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que, por supuesto, si no os queréis perder ni un solo vídeo de este canal, tenéis que darle a la campanita que está justo al lado del botón de suscribirse. Nada más, chicas, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.